No hay nadie más bello que tú, Jesús, Jesús. No hay nadie más bello que tú, incomparable. Llévame a donde quieras tú, Jesús. Jesús, Jesús. No hay nadie más bello que tú, Jesús, Jesús. No hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor, que no es otra cosa más que manifestarle a nuestro buen Redentor el gran amor que sentimos por Él. Para los que me conocen, mi nombre es Carlos, ¿no? Soy cantautor católico de hace muchísimos años y deseo compartir con ustedes parte de este... A ver, un momento, voy a bajar un poquito. Tengo abierto aquí. Siempre hay detallitos que se escapan, ¿no? Bueno, ¿cómo decirles? Hoy no es una noche cualquiera, es una noche especial. Acompañar a Jesús en la cruz, ¿qué puede significar eso? ¿Qué puede evocar en nuestro corazón? Se acompaña a alguien a quien se ama, sobre todo cuando es un momento de profundo dolor, porque Jesús está sufriendo físicamente y también espiritualmente. Él desea de corazón que su sacrificio pueda alcanzar a toda la humanidad, porque toda la humanidad es creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos hemos brotado de la mente y del corazón de un Dios que lo único que quiere es que seamos felices,
que hemos hecho mal las cosas, las hemos hecho mal, que hemos errado, en fin, aquí estamos delante de un ser cuyo corazón ha dejado de latir. Humanamente, pero que espiritualmente sigue latiendo de amor por todos y cada uno de nosotros, sobre todo por ti, por mí, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Ese corazón sigue latiendo aunque no sintamos en este momento esos latidos del corazón. Jesús vive dentro de cada uno de nosotros y hemos querido de alguna manera reunirnos, nosotros que ya somos casi parte de una familia, ¿verdad? Que hemos estado caminando tanto tiempo de la mano de Nuestra Señora al encuentro de este Jesús que cada día se hace más cercano. Voy a compartir con ustedes lo que el Señor me ha regalado. Algo que no me pertenece, que le pertenece a Él en cuanto a materia, en cuanto a musicalidad, en cuanto a poesía. Él es el artista que inspira nuestros corazones. Y si tu corazón esta noche no tiene paz, vamos a pedirle a Jesús que nos regale su paz. ¿Sí? Jesús va con nosotros en todas las tormentas de nuestra vida. Nunca nos deja solos. Tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Si vas conmigo, ¿de qué tendré temor? Tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Y esta tormenta tú vas a calmar. Si quizás hay alguna tormenta que está azotando tu vida, piensa que Jesús va contigo en la barca. Él no te va a dejar solo. Él domina el mar, domina el viento, domina las aguas. Y la tormenta, así como comienza un día, también se termina. Aunque arrecien los vientos y se agiten las aguas, tú vas junto a mí en la barca. Y si debo aprender a caminar sobre el agua, tu mano me sostendrá. Dile a Jesús esta noche, tu Dios, tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Si vas conmigo, ¿de qué tendré temor? Tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Y esta tormenta tú vas a calmar. Aunque arrecien los vientos y se agiten las aguas, tú vas junto a mí en la barca.
si debo aprender a caminar sobre el agua, tu mano, tu mano me sostendrá. Te invito a hacer una oración para poner en la presencia del Señor esta horita que vamos a compartir en adoración, en oración, en canto. Estés donde estés, somos comunidad, somos hermanos, y decimos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. También a nuestra madre que va a estar presente esta noche junto a nosotros le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También invocamos a San José diciendo: San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Un cariñoso y bendecido saludo para todos los hermanos que se unen esta noche. Vamos a ver aquí, ¿no? Para Marcelita Quilodrán de Temuco, Rita María Araya Gómez, ¿no? De Costa Rica, miren qué bonito, qué bendición. Lorenita Monge, también de Costa Rica, nos acompaña esta noche. Para Miriam Segura, Mimita de La Calera, un abrazo bendecido. Para Alexis Andrés Ramírez, de la Quinta Región, que Dios te bendiga, querido hermano, un estupendo músico también, muy bendecido. Cecilia Orellana, qué linda, un abrazo grande para ti. Inés Valle Alvarado también, un cariñoso saludo. Marisol González Valencia y Alejandro, un matrimonio muy querido de la Quinta Región. Lilita Órdenes de Tomé Noisita Lazo, de Costa Rica. Patricia Segura, mi hermana, bendecida, ¿no? Carlitos Hugo Aravena Villamán de Laja. Qué lindo. Gracias, Señor. Ojalá podamos, ¿no?, disfrutar de esta noche. Aquí se necesita paz en el corazón. Por eso hemos comenzado con esta canción pidiéndole a Jesús que apaciente nuestros corazones. Supuestamente nuestro Señor yace inerte en la cruz, pero Él nos sigue amando desde la eternidad. Estamos evocando este momento de profundo amor de nuestro Señor por cada uno de nosotros. Él vive en medio de nosotros, aunque en esa cruz, ¿no?, ya cada gota de su sangre nos esté diciendo que Él ya no está entre nosotros, que Él está con el Padre. Y si está con el Padre, sigue estando presente en medio de cada uno de nosotros. Hace tiempo hice una canción que quiero dedicarla a todos aquellos hermanos nuestros que están lanzando las redes, ya no las redes físicas, ¿no?, sino las redes sociales. Pienso, por ejemplo, en Lidia y Francisco, con quien tuvimos una hermosa vía crucis hoy en la tarde. Pienso en Marcelita Gael, Fernando Leiva, María Teresa Larraín. Pienso en Berito de Copiapó. Pienso también en tantos músicos, ¿no? En Juanito de Los Ángeles y todos aquellos que sirven al Señor a través de la música. Y también aquellos que están evangelizando por los medios, por las redes sociales. Esta canción se llama Pescador. Y es una invitación que nos hace el Señor a todos y cada uno de nosotros, ser pescadores de hombres. Yo quiero navegar
por ese océano azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que late en ti. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré. Me basta solo tu gracia, Señor, para ser un pescador. He dejado todo en la orilla para seguir tu voz. Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que late en ti. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré. Me basta solo tu gracia, Señor, para ser un pescador. He dejado todo en la orilla para seguir tu voz. Detrás de cada artista que ha consagrado su vida al Señor, detrás de una canción siempre hay una historia profunda de amor. Una de las canciones que a mí más me conmueve es Pescador de Hombres. Siempre pienso, wow, qué grande es ese corazón que pudo escribir esa letra y poner esa música, ¿no?, para que tantos hombres y mujeres nos sintamos identificados con esa canción. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Así Jesús también un día me miró a los ojos, dos veces. La primera vez cuando me llamó,
Luego me alejé de él y me volvió a llamar y la sonrisa, créanme, que era la misma. Había el mismo brillo en los ojos de mi Señor. Él sabía que yo no era un caso perdido, porque ninguno de nosotros somos un caso perdido para Jesús. Y lo está demostrando esta noche, colgando de un madero, diciéndole al Padre: Padre, míralos, qué ignorantes son tus hijos. Ignorantes en el buen sentido de que no saben cuán grande es tu amor por cada uno de ellos, porque el hombre peca por ignorancia. El hombre se equivoca por ignorancia, el hombre hiere a Dios por ignorancia. Mas cuando Jesús llega a nuestro corazón como una experiencia de amor profundo a transformarlo todo, entonces sabemos que Dios no es un concepto. Dios es una experiencia. Y desde la experiencia podemos decir: Abba, Padre, Papito. Esta noche todos nos sentimos amados por este Jesús. Y si hay alguien que no se siente amado por Jesús, si hay alguien que quiere sentir ese amor, podemos orar cantando y decirle: Ámame, Señor. Quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida dulce, vida en ti, Señor. Ven y ámame, dile a Jesús esta noche. Ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Dile a Jesús: Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. No hay nada más grande ni más bello que sentirse amado por Dios, porque de ese espacio de amor nada nos puede separar. Como dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, todo, aunque intente separarnos del amor de Dios, no lo podrá conseguir. Ámame, Señor. Quiero recibir ese gran amor que es para mí. Canta conmigo. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida dulce, vida en ti, Señor. Dile a Jesús: Ven y ámame. Si supieras cómo te ama Jesús. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. Señor, te abrimos las puertas de nuestro corazón esta noche. Ven a cenar con nosotros, así como cenaste con los doce.
Queremos que nos laves los pies, Señor, para cambiar el rumbo de esta historia mía, que ha andado por tantos caminos equivocados. Lávame los pies, Jesús. Borra toda huella de dolor, de tristeza, de soledad, de abandono. Deja mis pies limpios para caminar junto a ti, para seguir tus huellas. Señor, si hasta ahora nunca me sentí amado, perdonado, y aunque muchos me pudieron calificar como tóxico, esa palabra que está tan de moda y que de alguna manera se presenta como una fórmula para la felicidad, alejar a los tóxicos de nuestra vida, como si fueran personas contaminadas, como si fueran casos perdidos, pues por ellos vino Jesús. Y si tú estás eliminando una persona tóxica de tu vida, te digo que Jesús no vino por ti. Jesús vino por ese otro que tú desechas. Tenemos que aprender a amar, hermanos. Este mundo moderno no quiere salir de su estado de confort, no quiere sacrificios, no quiere renuncias, no quiere que le duele al alma de amor como le duele a Jesús esta noche. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. ¿Y por qué es tan importante que el amor venga a habitar dentro de nosotros? Porque Jesús dijo que el mandamiento más importante es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar a nadie si no se ama a uno mismo. Por eso es importante dejar entrar a Jesús, a que venga a cambiar las cosas en nuestro corazón. Bueno, son muchas canciones, ¿no?, que podría compartir con ustedes. Y Jesús, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no?, está golpeando siempre la puerta de nuestro corazón. Jesús no le teme a tu pasado. Jesús no se escandaliza. Él es nuestro amigo. Estoy a las puertas de tu corazón, esperando cenar contigo. Si me abres tu alma, traeré bendición. Tú y yo seremos amigos. Estoy a la puerta, no tengas temor, te conozco desde que eras niño. Yo vengo a llevarme todo tu dolor, sanaré tu corazón herido. No hay amor más grande, mira a Jesús en la cruz, que el que da la vida por aquel que ama, y yo la di por ti. Tanto yo te he amado, tanto te he buscado, y ahora que te encuentro, quiero que seas feliz. Yo
Yo tengo las llaves de tu corazón, pero quiero que me des permiso. Yo quiero habitar contigo en tu interior, cambiaremos al fin tu destino. No hay amor más grande que el que da la vida por aquel que ama, y yo la di por ti. Tanto yo te he amado, tanto te buscado, y ahora que te encuentro, quiero que seas feliz. Yo quiero construir mi casa sobre la roca, oh sí. Yo quiero construir mi casa sobre la roca. La roca que salva, en tiempos de tempestades, la roca segura, está frente a mí. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa, y podré llamarle Señor, mi Señor. Sobre la arena, oh no, no quiero construir mi casa sobre la arena. Arena que se disuelve y se pierde en la nada. Prefiero la roca, prefiero a Jesús. La roca que salva, en tiempos de tempestades, la roca segura, está frente a mí. Si
hiciere lo que Él me pide. Sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle como Señor, mi Señor. Mira a Jesús en la cruz. Puedes llamarle Señor, mi Señor. Es Él quien gobierna en verdad tu vida. Hemos construido nuestra casa sobre Cristo, inconmovible, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde hemos tenido que aferrarnos a la roca para no caer, para no desmayar, para no deprimirnos, para no caer en depresión, en ansiedad. Construyamos nuestros anhelos y nuestros sueños sobre la roca firme siempre. Una cosa bonita es saber que Dios no está reñido con nuestra felicidad. Lo que pasa es que Dios maneja un concepto de felicidad muy distinto a la nuestra. A nosotros nos han educado cómo es ser feliz. Y desgraciadamente no hemos tenido buenos maestros de felicidad. Hace algunos años, cuando estudiaba en la universidad, escuché el testimonio de un hombre de negocios que tenía un alto cargo en la General Motors en Canadá. Y este hombre desde pequeño quiso ser un hombre de éxito y invirtió toda su vida en estudiar, en superarse, en hacer curso de posgrado, hasta que alcanzó el nivel intelectual necesario para ser competitivo en el mundo de los negocios y llegó, como digo, a ser gerente de la General Motors. Tenía todo, absolutamente todo, lo que podría anhelar cualquier ser humano: estatus, dinero, una hermosa casa, una linda familia, un reconocimiento. Sin embargo, un día se sorprendió con medio cuerpo asomando por la ventana del 25 pisos del edificio donde trabajaba, porque de alguna manera su vida había perdido sentido. Bueno, ¿dónde habrá construido ese hombre su casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque Dios en sí mismo representa todo lo más noble del ser humano, también la felicidad. Pero es distinto ser feliz al modo de Dios que ser feliz sin Dios. Por eso Jesús nos dice, ¿no?, que en este mundo tendremos problemas, tendremos adversidades, pero aquel hombre que construye su casa sobre la roca, aunque vengan los vientos, aunque arrecien, ¿no?, las olas, se mantendrá en pie. Y esta canción que acabo de cantar, que se llama Las dos bases, algunos lo conocen como La casa sobre la roca, es una canción que también ha sido cantada por muchos artistas católicos, ¿no? Nace justamente el día en que leí un prospecto chiquitito, ¿no?, donde contaba anécdotas cristianas, y esta era la historia de un sacerdote que fue invitado a un hospital a darle la última unción a una viejita que se estaba muriendo, ¿no?, una ancianita. Entonces el sacerdote se acerca con mucha dulzura a donde estaba la anciana en su cama, ¿no?, llena de mangueras y con aparatito hacia el pip, 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 pip. Y el sacerdote entonces le toma la mano a esta anciana y le dice: hermana, tú sientes que te hundes. Y la viejita le dice: no, padre,
porque yo construí mi vida sobre la roca. Hermoso, ¿verdad? Tan sencillo, tan profundo, tan sabio. Y eso es lo que queremos, ¿no? Alcanzar la sabiduría aquí en esta vida. Esta noche estamos acompañando a Jesús. ¿Qué pensará María, que yace a los pies de su hijo amado, sola con Juan? Ella que ofrece su vientre como una cesta con 5 panes y 2 peces para que se multiplique el amor. Porque dime que no se ha multiplicado Jesús como multiplicó los panes y los peces. Esta noche yo siento que Jesús está aquí en mi corazón, vivo. Siempre desafiándome, incluso a veces hasta las lágrimas. Porque Jesús esta noche nos está diciendo, hay que morir como el grano de trigo para dar fruto. Y a veces nos resistimos a morir a tantas cosas. Pero si no fuera por la gracia, sería una tarea titánica. De verdad, es que la gracia es el auxilio sobrenatural de Dios, que viene siempre a permanecer junto a nosotros y a decirnos que de una u otra manera no estamos solos y que todo este trabajo de la santidad, más que nada, es obra del Espíritu Santo. Lo único que necesita es un corazón dispuesto. A ella, la más bella, a ella, la estrella que guía muchas veces nuestros naufragios en la existencia, la Stella Maris, la estrella del mar, está siempre, siempre, siempre brillando aún en los cielos más oscuros de nuestra historia. Ella no puede desvincularse de todos aquellos por los cuales Jesús está dando la vida en la cruz. Ella ama todo lo que ama a su Hijo. A ella, que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas, que ya brillaba antes de que amaneciera, será la bella mujer vestida de sol. Ella conoce de memoria todos los silencios. Camina sobre las mentiras y los miedos. Serenamente ahora te dice, mirando la cruz, cree en él. Ella, que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella que ofreció al Padre su bendito y santo vientre como si fuera 5 panes y 2 peces para que se multiplicara. El santo amor.
que no duerme nuestra eterna centinela, la que te abraza fuerte en medio de la prueba, se convirtió en tu madre a los pies de la cruz. Ella, llena de gracia, es escudo y fortaleza, la más temida, revestida de pureza. Es la guerrera que va a luchar junto a ti. Ella, que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre María vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella, que ofreció al Padre su bendito y santo vientre, como si fuera cinco panes y dos peces, para que se multiplicara. El santo amor. El buen amor. Bendito amor. Jesús. Amor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Jesús, esta noche. Te damos la gloria que mereces, digno Cordero de Dios, Hijo del Altísimo, Verbo encarnado, pan bajado del cielo, Señor y soberano nuestro, varón de dolores. Aleluya, gloria a ti, Señor, santo es tu nombre. A ti, Señor, que mereces toda nuestra alabanza y nuestro amor esta noche, Señor, te honramos, te glorificamos, Señor. Allí en la cruz, Señor, donde estás dando tu vida por cada uno de nosotros, donde estás abriendo las puertas de la eternidad para que podamos nosotros permanecer junto a ti, junto al Padre y junto a María y San José y a todos los santos y a todos los que han partido de nuestra familia, Señor, bendícenos. Derrama tu espíritu de amor esta noche sobre nosotros. Transforma nuestra vida, Jesús, desde el madero, Señor, en ese sacrificio inmenso que haces por cada uno de nosotros. Cuán grande es tu dolor, Señor. Qué profundo, Señor. Los hombres te han despreciado. Los hombres te han perseguido. Los hombres te han humillado. Y tú no respondes como los corderos. Humilde Jesús, buen Jesús, santo eres tú, Señor. Bendice esta humanidad, Señor, que naufraga, Jesús, tan lejos de ti. Derrama tu espíritu sobre todos los hombres, sobre todas las mujeres, los que están más perdidos, los que están más enfermos, porque ellos son los que realmente necesitan de tu redención esta noche. Señor, nosotros te rogamos
por los corazones duros que se resisten a ti, Señor, que no quieren amarte, que no quieren aceptarte, que no quieren abrirte las puertas de su corazón para que la gracia divina de Dios actúe sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos tantas veces al amor de Jesús? Hace tiempo, cuando estudiaba en la universidad, hice una canción que habla de dos hermanos que crecieron junto a Jesús. Uno se llamaba Elías, como mi buen amigo Elías. El otro, Manuel. Ellos conocieron a Jesús. Eran amigos en Nazaret. Y corrían por el barrio. Llegaban a su casa llenos de tierra. María pasaba rabia con Jesús porque le gustaba la tierra. Se revolcaba en la tierra y en la noche ella tenía que limpiarlo, cambiarle sus vestiduras, meterlo limpiecito en la cama, y al otro día Jesús salía de nuevo a jugar con Elías y Manuel hasta que se hicieron adultos. Cuando llegó la hora, ambos hermanos decidieron probar suerte fuera de Nazaret y se embarcaron en una aventura en el mar Mediterráneo. Jesús quedó en su pueblo. 15 años estuvieron fuera de Nazaret. Hasta que un día dijeron, es tiempo de regresar, vamos a volver a nuestra casa, vamos a ver a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros vecinos. Y entraron por Jerusalén, justo el día en que el Señor estaba siendo condenado y crucificado. Ese gran viaje se acabó, Elías regresó y Manuel lo siguió. Son tantos años fuera de Nazaret, era tiempo de volver. Ahora son hijos de la mar que vuelven a su hogar después de navegar. ¿Cómo estarán sus padres y los demás? ¿Cuánto se irán a alegrar? Son hijos del Mediterráneo que han regresado después de 15 años hasta Jerusalén llegaron y por sus calles caminaron. Tras una multitud, han levantado una gran cruz. Elías mira a Manuel, algo no anda bien, ¿qué pudo suceder? Que sus ojos ven no puede ser, ¿acaso no es él? Manuel mudo se quedó, una lágrima rodó
y a su hermano abrazó. Todo es tan triste y causa tanto dolor. Manuel preguntó. Hace allí el carpintero de nuestro pueblo, clavado en un madero. ¿Qué pudo hacer en estos años para que le hagan tanto daño? ¿Qué pudo hacer Jesús que está muriendo en esa cruz? ¿Qué hace allí el carpintero de nuestro pueblo clavado en un madero? ¿Qué pudo hacer en estos años para que le hagan tanto daño? ¿Qué pudo hacer Jesús que está muriendo en esa cruz? Manuel un día descubrió que el carpintero en verdad nunca murió, que entre los hombres se quedó. Vida nueva recibió. Elías volvió a navegar y en el pueblo de él nunca se supo más. Uno la voz del mar siguió y el otro a Cristo se entregó. Son hijos del Mediterráneo que han regresado después de 15 años hasta Jerusalén llegaron. Por sus calles caminaron tras una multitud. Ha levantado una gran cruz. Hermosa historia, ¿no? Y tan real. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado cara a cara con la cruz de Jesús? Yo hoy día en el Vía Cruz de hoy comentaba de que mi vida fue alcanzada por Jesús a través de un televisor. Por eso, cuando yo voy a los conciertos,
cuando me toca cantar o misionar en una iglesia, nunca tengo la mirada puesta en las sillas vacías. Nunca. Sino sobre las almas que han sido convocadas por el Señor. Si el Señor me invita a dar un concierto, es para comunicar la vida eterna que yo he recibido gratuitamente de sus manos. ¿Es posible que ese programa de televisión que se transmitía un domingo a mediodía haya estado siendo visto por muy pocas personas? Porque ¿quién ve un programa cristiano a mediodía de domingo cuando es un día para descansar? Pues te puedo decir que si habían 4 personas en todo el país viendo ese programa, yo era una de ellas. Y Jesús dijo: es tu momento. Yo quiero que tú me conozcas y me ames. Recuerdo que a los 17 años estaba sumido en una gran incertidumbre existencial, como todo pre-joven o post-adolescente. Y ese hombre nombró una palabra que sonó tan hueca como mi existencia. Dijo: si tú quieres llenar ese vacío, 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 que hay en tu corazón, te desafío a que pongas la mano en el televisor y yo voy a orar por ti. No creía que algo podría suceder, era bastante escéptico, y sin embargo, esa misma tarde o ese mismo domingo a mediodía, mi vida fue alcanzada por el Espíritu Santo con un poder sobrenatural inexplicable que transformó mi vida para siempre. Ahora toda mi familia es servidora del Señor. Hay en nuestra familia un primo hermano que es sacerdote, hay ministros de Eucaristía, profesoras de religión, misioneros, gente hermosa, gente linda. Y aquí voy con esto, que Dios puede valerse de cualquier situación para tener un encuentro cara a cara con nosotros. Y nosotros tenemos la libertad de decir: yo quiero creer en el carpintero, o yo sigo otras voces que me van a llevar quizás eternamente lejos de su presencia. Y como el cielo se mueve a favor de los pequeños que oran y que ruegan al Padre que cada ser humano tenga ese encuentro cara a cara con Jesús, te invito a que ores por la conversión de las almas, que es lo que nuestra Madre Santísima nos está pidiendo desde 1921 en Fátima: orar por la conversión, por la paz del mundo y ahora por el fin de la pandemia. Esto que ha traído tanto dolor, incertidumbre a la humanidad, que también es conocido por Dios, ¿no? Una canción que resultó finalmente ser profética y que nos dice que... Jesús está muriendo en la cruz esta noche para vencer la muerte y el pecado. Qué triste es hacer de Jesús un victorioso solitario. No, Jesús quiere que su victoria se grabe en cada uno de los corazones de los que decimos llamarnos cristianos. ¿Puede Jesús esta noche morir por cada uno de nosotros, vencer la muerte, el pecado, la enfermedad, la indiferencia, el odio? Pero si en nuestro corazón Jesús no es vencedor, puede morir mil veces, porque el lugar donde Él necesita vencer es en el corazón de los hombres y de las mujeres, en el corazón de su iglesia. Padre mío, el enemigo
disfrazado de cordero estás echando. Ya son tantos los que han perdido que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero, está robando. Y ya son tantos los que han perdido que no me atrevo ni siquiera a contarlo. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. Canta conmigo. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. Mi corazón para que venzas tú. Para que venzas tú. Marai, 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 saran. Virisharia, marai, aniliria, marai. Mini, miria, marai, 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 saran, marai. Virisia, traia, marai, aniliria, marai, marai. Ven, Espíritu Santo. Haznos vencedores, Señor Jesús, con el poder de tu sangre en nosotros. Abre camino de victoria en nuestros corazones, Jesús. Que la gracia divina de tu Hijo Santo
En esta noche, Padre eterno, nos haga victoriosos con Él en la cruz. Escribe, Señor, con fuego tu victoria en nuestros corazones, el fuego del Espíritu Santo. Inúndanos, Señor, esta noche de tu divina presencia, en que estamos aquí acompañándote, Señor. No queremos dormirnos, Señor. No queremos distraernos. Queremos estar contigo, junto a ti, Señor. Queremos hacer nuestra tu victoria esta noche, porque tú eres vencedor, porque no hay nada, Señor Jesús, que tenga poder sobre ti. Bendito Dios, santo eres tú, Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Aunque no somos dignos de ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Digno no soy de que entres en mi casa, mas una de tus palabras me sanará. Habla con Jesús esta noche. Si hay algo que se resiste a la gracia de Dios, ponlo en las manos de Jesús. Él tiene el poder, y más que el poder, tiene el amor para salir en tu ayuda. Si hay un pecado que no puedes superar, pecado recurrente de siempre, Jesús te puede sanar, Jesús te puede liberar. Si hay alguna persona que te preocupa porque no puede soltar esa adicción que tiene, ese hábito, y lo está destruyendo, ponlo en la presencia de Jesús. Jesús quiere sanar aún desde la cruz. Santo eres tú, Jesús. Oh, mi Señor, digno no soy de entres en mi casa, mas una de tus palabras me sanará. De tus palabras me sanará. Esta noche vamos a poner a los pies de Jesús a todos nuestros familiares que están enfermos, sobre todo aquellos que han sido alcanzados por el COVID y que están en los hospitales, en las clínicas, nuestros amigos, colegas de trabajo.
para que Jesús, esta noche de Viernes Santo, los toque con su misericordia. El misterio pascual se resume en una sola palabra: misericordia. Eso que tenemos que aprender nosotros, hacernos, apropiarnos de esta palabra. Vamos a poner a los pies de Jesús las almas cansadas, aquellas que están perdiendo la esperanza, las que están con depresión, las que están en un cuadro de ansiedad porque ya no pueden más, por aquellas familias que han perdido la fuente de ingreso, que ya no tienen trabajo, para que el Señor se mueva en torno a ellos y les devuelva la estabilidad. Por los chiquititos que no saben cómo realizar sus estudios porque no tienen los recursos. Por este clima de incertidumbre que hay en tantos jóvenes extraviados, que son presas fáciles de ideologías que lo alejan del Señor. Pongamos a los pies, pidámosle a Jesús que nos dé el descanso que necesitamos esta noche. A tus benditos pies, sí Señor, dile a Jesús, pongo yo mi corazón, todo lo que fui, todo lo que fui y todo lo que soy, y todo lo que soy, lo pongo a tus pies. Lo pongo a tus pies, a tus pies, a tus benditos pies. Pongo yo mi corazón, todo lo que fui y todo lo que soy. A tus pies, bendito Jesús, a tus pies, a tus pies, a tus pies, bendito Jesús. ¿Recuerdas las palabras del arcángel Gabriel cuando hablaba con María y les decía que su prima Isabel estaba ya 6 meses embarazada, porque para Dios no había nada imposible? Y es que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y importante es también aprender a esperar. Aprender a esperar es un signo de sabiduría que nos puede llevar muy lejos, pero muy lejos de la soberbia, que es lo que nos separa definitivamente de Dios. El maligno se separó de Dios por la soberbia. Y a veces hay hijos de Dios que se alzan en soberbia porque Dios no responde al modo que ellos quieren que le responda, y Dios no responde en el tiempo que ellos quieren que le responda, como si Dios fuera un servidor de ellos. Eso no es sabiduría. Sabiduría y la fe son inseparables.
Si decimos ser hombres y mujeres de fe, intrínsecamente tenemos que saber esperar en Dios, porque la fe es creerle a Dios. La fe es dejar a Dios ser Dios. Si no dejamos a Dios ser Dios, no somos hombres de fe ni mujeres de fe. Nos engañamos. Y alguien que nos enseña a esperar es la madre de la esperanza. ¿Por qué María permanece triste con el corazón deshecho bajo la cruz, pero no se revela? Porque ella sabe esperar y sabe que este paso es necesario, que se tienen que cumplir las escrituras, que Jesús debe derramar hasta la última gota de su sangre para resucitar al tercer día. Y es que cuando nosotros pensamos que ya todo está perdido, de pronto viene la resurrección. Y decimos, qué torpe he sido. Perdí la esperanza, perdí la fe, y ahora todo cambia. Así es Dios, muchas veces nos sorprende. Dejémonos sorprender siempre por Dios. Pidámosle que nos dé el don de la esperanza, sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que no sabemos qué va a pasar mañana, cómo va a cambiar la historia de la humanidad, que está en manos de personas que quizás con buena intención o mala intención nos entregan la información equivocada y vamos como los ríos, ¿no? Para allá, para acá, para allá, para acá. Pero si permanecemos unidos a Dios, como el pámpano a la vid, entonces la savia divina estará fluyendo en nuestro interior, y mientras el mundo se pierde, estaremos estables, como dije al principio, sobre esta roca firme, porque la sabiduría de Dios nos da la paz suficiente para esperar siempre, siempre en Dios. Que no se turbe nuestro corazón, nunca. Somos pequeñitos, muy pequeños, como un grano de arena quizás. Soy un grano de arena que alaba a Dios, grande Jesús. Una gota en la lluvia que alaba al Señor. Un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar. Necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad. Me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Que corre buscando el mar, gloria a ti, Señor. Como abeja en su viaje buscando el panal, así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final. Algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo, aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad. Me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Canción es tan bonita porque
de alguna manera nos dice que no somos más ni menos que las aves del cielo, que las montañas, que los ríos, que todo aquello que fluye delante de nuestros ojos en forma perfecta. Si salimos a mirar las estrellas, nos daremos cuenta que es un espectáculo maravilloso creado por Dios y que está todo sometido a Dios. Nosotros no somos seres superiores como para maltratar la obra de Dios. Quizás hemos sido mal educados, mal formados, manejamos una visión muy distinta de la vida que Dios quiere que tengamos. Por eso es importante reconocer nuestra pequeñez delante de Dios. Es la única forma de fluir. Yo hoy día contaba una historia en Facebook, en este Viernes Santo, que es real. Nuestra ciudad de Copiapó fue arrasada por dos aluviones, el año 2015 y el año 2017. Se vinieron las quebradas arrastrando los relaves de las mineras que hay así hacia la cordillera de Copiapó, y los ríos trajeron mercurio, plomo, tungsteno, fierro, cobre, ¿no?, mezclado con barro, y ese barro se quedó en nuestra ciudad. Cuando ese barro se secó, vino el viento elevó las partículas, y esas partículas venenosas se depositaron en toda la ciudad, en todos los parques, los jardines, los pulmones. Y mi padre, cuyo nombre es Fabián, que significa labrador, siempre ha amado la tierra y ha cultivado la tierra. Y su rostro lentamente fue cambiando cuando nos dimos cuenta que lo que ya nosotros plantábamos como antes no florecía, se secaba, se moría. Recuerdo que plantamos 3 veces árboles de damascos y no brotaron. Y fue triste arrancarlos nuevamente y tirarlos a la basura, porque la tierra no respondía. La tierra estaba envenenada. Hasta que un día, en oración, mi padre, un hombre de Dios, a quien amo, recibió palabra del Señor que le decía que cultivara la tierra porque Él la iba a bendecir. Y mi padre, en obediencia, volvió a sembrar. Y la tierra comenzó a responder. La tierra había resucitado, porque era una promesa de Dios, dada para un hijo amante de Dios. Y todas las promesas que Dios hace son para aquellos que le aman. Nuestro patio se ha convertido en un lugar hermoso donde están floreciendo los melones, los tomates, las acelgas, las lechugas, los limones, los olivos. Y lo más hermoso es que somos invadidos por colibríes. Mi mamá hoy día en la tarde me decía, esas son las almas de las personas por las cuales nosotros estamos orando. No sé. Yo no sé si ustedes han tenido a 1 metro un colibrí que te mira, que no se asusta y que te encanta con sus danzas multicolores. Eso es dejar a Dios ser Dios. Eso es someterse a su gobierno maravilloso, ya no ser ya alguien que obstruye la obra de Dios, sino que fluye en Dios, en obediencia, en asumir nuestro papel de criaturas. Dejemos a Dios ser Dios. Y Dios hecho hombre esta noche está agonizando en una cruz. Por amor. Para que nosotros podamos comprender que si Él está dispuesto a hacer este sacrificio para salvar a las criaturas de Dios, la única manera es reconocer nuestra condición de criaturas. No somos dioses ni semidioses. La historia lo ha demostrado a toda la humanidad.
un simple virus ha puesto de rodillas a toda esta generación de hombres orgullosos del desarrollo humano que no han podido derribar esta forma también natural, ¿no? Porque las enfermedades también son naturales. En fin, nos vamos a quedar contemplando a nuestro Señor también con un mensaje de esperanza, porque Jesús está abriendo esta noche las puertas de la vida eterna para cada uno de nosotros. Yo, que he tenido tantas veces que acompañar a hermanos que han fallecido, los responsos, siempre digo, esta es una oportunidad maravillosa para evangelizar, para decirles que aquí no termina la vida, aquí comienza realmente. Y es que este vientre maravilloso que es la vida nos acoge para desarrollarnos y darnos a la luz, a la eternidad. Eso es maravilloso. ¿Y qué nos acompaña dentro de este vientre? También es María. María es la encargada de preparar nuestro corazón para comprender, ¿no?, las verdades del reino de Dios. Cuando Simeón la encuentra a la entrada del templo y le dice: una espada atravesará tu corazón para que sean conocidos los deseos de muchos. ¿Se han escuchado esa palabra? Una espada atravesará tu corazón para que sean conocidos los pensamientos de muchos. Nunca hemos pensado quizás eso. La palabra que atraviesa el corazón de María es la palabra revelada. Ella va a acoger en su corazón las verdades del reino de los cielos. Esa comprensión la llevará a convertirse en la intercesora delante del Padre, delante de Jesús. Ella interpreta los deseos de nuestro corazón, porque ella lee e interpreta, ¿no?, todo. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo: Madre, yo pongo en tus manos a mi hijo, ¿no?, mi hijo pequeño o mi hijo grande, ¿no?, ella va a tomar esa información, la va a interpretar y se la va a presentar a Jesús de la manera correcta, para que Jesús actúe de la manera correcta. Entonces, y esta respuesta venga en el tiempo y en la forma en que Dios ha querido. Mientras tanto, en este acto de intercesión, María, con su gracia, está preparando nuestros corazones siempre para recibir de buena manera la respuesta de Dios. Por eso es tan importante invitarla a ella a caminar con nosotros. Yo creo que los discípulos de Jesús amaban mucho a María. Sí. Bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Un momentito. Bueno, vamos a saludar a algunos amiguitos, hermanos nuestros, a Silvita Egea de Colombia, que nos está escuchando esta noche, a Fresia Lagos, ¿no?, Inés de Negri, Calditos Ubilla, mi hermano lindo, bendiciones, ¿no? Iba Castro, Inés Valle Alvarado, amén, que así sea. Carol Ortega Carito, bendiciones, querida hermanita, ¿no?, a Lilita y a la Soledad. Cristina Lagos de Iquique, bendito sea el Señor. Priscila Breziani, bendito sea Dios, ¿no? Muchas bendiciones, queridos hermanos. Carlitos Ubilla, ¿no?, mi gran hermano, te extraño. Dios permita que pronto podamos nosotros salir a evangelizar como antes, ¿no? Bueno, hay una canción muy bonita que quiero dedicarle a nuestra madre al momento de terminar esta vigilia, ¿no?, vigilia pascual que estamos haciendo a nuestro Señor Jesús, porque en realidad estamos nosotros rememorando su muerte. Pero no es solamente en Viernes Santo que Jesús muere por nosotros, Él muere todos los días, muere de amor. Si hay una historia verdaderamente romántica, es la historia del amor de Jesús, que es capaz realmente de morir por amor. Nosotros siempre, cuando hemos pololeado, ¿no?, hemos dicho: ay, yo sería capaz de morir de amor por ti. No, no. Son palabras. Las palabras ya las dijo Jesús. Bueno,
Vamos a alabar al Señor con dos canciones. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, santo. A Jesús esta noche. Santo, digámosle a Jesús. Santo, tú eres digno de alabanza, Señor. Santo, todo honor, gloria y honor para ti, Señor. Santo, nombre fueron hechas todas las cosas. Santo, Salvador nuestro, Redentor nuestro, Santo, únete a la alabanza de los ángeles, de los santos que reconocen a Jesús como Señor, como Rey. Santo, 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 honor y gloria a ti, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres, Señor, que esté sobre el tuyo. Por más que quieran encontrar, otro nombre no podrán hallar que esté sobre tu nombre, Jesucristo. Por más que quieran encontrar otro nombre que pueda salvar, que salve como salvas, Jesucristo. Y
es que no hay sobre la tierra quien tenga la victoria, sí Señor, sobre la muerte y el pecado. Nadie aunque quiera saldrá de entre los muertos con la corona de la gloria. Tierra, gloria a ti Señor, te alabamos esta noche, te glorificamos Jesús, creemos en tu victoria Señor, gracias por poner tu vida Señor, para salvarnos del pecado y la muerte Señor, gloria a ti Jesús, bendito sea tu nombre, porque no hay otro nombre Señor Jesús que haya sido dado y que esté sobre el tuyo, porque tú nos liberaste, Señor, por el poder de tus llagas benditas y el poder de tu sangre, Señor, que nos libra, Señor, de toda condenación, de toda atadura. Santo es tu nombre, Jesús, santo eres tú, Señor, Cordero de Dios, que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo, y es que no hay sobre la tierra. Aleluya, gloria a ti Señor Jesús, santo, 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 bendice Señor esta noche Señor, bendice a nuestro Papa Francisco, bendice a nuestra iglesia Jesús, bendice al clero, bendice a todos los sacerdotes en esta noche Señor, allí donde estén ellos, llénalo de tu Espíritu Santo, de tu santidad Señor. Enciende en sus corazones el fuego de la santidad, Padre, y protégelos de toda tentación. Apártalos, Señor Jesús, aparta de su camino toda estrategia del maligno. Que no sucumban ante sus tentaciones, Señor. Protégelos, bendito Dios. Son los predilectos de María, los santos sacerdotes. Te rogamos por ellos esta noche, Señor. Por los que están pasando por momentos difíciles, momentos de soledad, momentos de confusión, Jesús, que se aferren fuertemente a ti esta noche. Santo eres tú, Señor, haznos uno solo para poder servirte, Jesús, como tú quieres esta noche. Miembros de una misma iglesia, con un solo corazón que late de amor por Jesús, seguidores de Pablo, al momento de decir que velemos por la sana doctrina de la fe, y queremos decirte, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y para irnos a descansar de la mejor manera, una canción preciosa, una canción de cuna, María a los pies de la cruz. Viaja en el tiempo cuando Jesús era pequeñito y lo tenía en sus brazos. Cuando juntaba sus manitos para enseñarle a orar. Cuando le enseñó a caminar al que es el camino.
Madre de Dios, Madre de amor, trae tu cielo a mi corazón. Brille tu luz delante de mí, puedo confiar, puedo sentir. María está velando por Jesús y por su obra redentora todos los días, todas las noches, todas las mañanas. Madre de Dios, Madre de amor, trae tu cielo a mi corazón. Brille tu luz delante de mí, puedo confiar, puedo sentir tu amor. Por la mañana, tu amor, bajo la luna, tú eres mi madre, lo dijo Jesús, y como Juan, yo te abrazo, mamá. Madre de Dios, Madre de amor, trae tu cielo a mi corazón. Brille tu luz delante de mí, puedo confiar, puedo sentir tu amor. Por la mañana, tu amor, bajo la luna, tú eres mi madre, lo dijo Jesús. Y como Juan, yo te abrazo, mamá. Dejémonos arrullar por los brazos de María, como arrullaba a Jesús cuando era chiquito. Como abrazaba a Jesús también San José, y lo hacían dormir en las noches. Jesús no sentía miedo, porque Dios le había dado a los mejores padres. Vamos a quedarnos entonces cumpliendo el deseo de Jesús
cuando le dice a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. María sostendrá en los próximos días el corazón de los discípulos que quizás decepcionados han huido en este momento, pero volverán, porque en ellos ya ha sido sembrado el Espíritu de la verdad y María se encargará de fortalecerlos y de prepararlos para Pentecostés. Nosotros tenemos que en este momento hacer silencio en nuestro corazón y abrazar la figura de este hombre encarnado en medio de nosotros que nos habla del amor todos los días y que nos pide que seamos sinceros. Jesús amó a Pedro porque era sincero. No necesitamos máscaras delante de Jesús. Él ve mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y no desfallezcamos cuando la tentación nos venza a veces. Jesús está muriendo justamente en esa cruz para ayudarnos a vencer todas las tentaciones. Les deseo una hermosa y bendecida noche de Viernes Santo. Acompañemos a nuestro Señor desde el corazón para que podamos nacer con Él el domingo de Pascua. Gracias por estos momentos maravillosos que hemos compartido junto a nuestro Señor. Que Él permanezca junto a nosotros y que tengan un bendecido sueño. Que Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús y a través de la poderosa intercesión de María Santísima y de San José, por la acción del Espíritu Santo, bendigan todos nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros países, para poder hacer junto con Él, grabado en fuego en nuestro corazón, que su victoria sea verdadera, hoy y siempre. Amén. Buenas noches, hermanitos, que Dios los bendiga, ¿no? Que descansen y gracias por la compañía. Buenas noches. Bendecido descanso. Gracias. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, no hay nadie más bello que tú, incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor, quisiera yo donde quieras tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú, incomparable es tu misericordia. Incomparable es tu amor, quisiera yo ser parte de tu vida, llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús.
llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús. Si pones tus ojos sobre mi vida.